Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos: advierte la Organización de las Naciones Unidas sobre riesgo de hambruna por crisis sanitaria. El COVID-19 es un reto sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y del trabajo, señalan. La nota es de Europa Press, Reuters y AFP, 14 de octubre de 2020, publicado por La Jornada. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia empujan a decenas de millones de personas a la extrema pobreza y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas temen que se dispare también la cifra de desnutridos de los casi 690 millones que se estiman actualmente a más de 820 con los que podría cerrar este año si no se toman medidas. El organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Organización Internacional del Trabajo advirtieron en un comunicado conjunto del reto sin precedentes que representa el COVID-19 para la salud pública, los sistemas alimentarios y el mundo laboral. Las organizaciones valoran que casi la mitad de la población activa del mundo corre el riesgo de quedarse sin sus fuentes de ingreso, con millones de empresas haciendo frente a una amenaza existencial. El riesgo se agudiza en el caso de la economía informal, con trabajadores especialmente vulnerables por la falta de coberturas sociales, sin medios para obtener ingresos durante los confinamientos. Muchos no pueden alimentarse a ellos o a sus familias. Para la mayoría, que no haya ingresos significa que no hay comida, o en el mejor de los casos, menos comida o con menos nutrientes, explicaron. Los cierres fronterizos, las restricciones comerciales y los límites a la movilidad también sacaron a la luz la fragilidad de un mercado alimentario casi paralizado, con cadenas de suministros completamente rotas. En el sector agrícola, la pérdida de ingresos puede llevar a que se malvendan propiedades, aceptar préstamos abusivos e incluso el trabajo infantil. Pidieron soluciones sostenibles a largo plazo en las que se conjuguen los derechos laborales con los sanitarios, sin perder de vista la especial vulnerabilidad de ciertos sectores y con un mensaje general de solidaridad. Solo juntos podemos superar el impacto entrelazado en salud, sociedad y economía de la pandemia e impedir que derive en una catástrofe humanitaria y de seguridad alimentaria, añadieron. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el PMA, necesitará recaudar 6.800 millones de dólares durante los próximos 6 meses para evitar la hambruna en medio de la actual crisis del COVID, informó el director David Beasley en una conferencia. El Programa Mundial de Alimentos, que recibió el Premio Nobel de la Paz recientemente por sus esfuerzos para impedir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto, apuntó que hasta ahora ha recaudado 1.600 millones de dólares. Beasley también señaló que 7 millones de personas han muerto este año a causa del hambre, ya que la pandemia, que podría duplicar la hambruna en todo el mundo, cobró 1 millón de vidas más. Producción: Grupo de Estudios Ambientales. Selección, lectura de textos y realización: Marco Díaz León.